Entonces invitamos a todos a participar a las 7 de la noche en punto aquí en el atrio de la catedral. Coméntanos un poquito, por favor, acerca de la misa que se realizará esta noche. Bueno, se celebra la institución de la Eucaristía, la última cena, donde el Señor dejó su cuerpo, su sangre, para que nosotros celebremos siempre esa presencia sacramental del Señor. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Después de la homilía, el obispo lavará los pies y este año han sido elegidas personas que son pareja, esposos, y que los dos están embarazados. Las esposas ya van a dar a luz, entonces él va a lavar los pies como un gesto también que el Señor Jesús defiende la vida. Y después del lavado de los pies, se hace la procesión con el Santísimo. Eso es lo que estamos ensayando ahora para que los jóvenes sientan por dónde tienen que venir con la seguridad y la solemnidad que exige el rito. Entonces entramos a la catedral, dejamos en el monumento al Santísimo, que estará abierta la iglesia hasta medianoche. ¿A qué hora se celebrará esta misa? A las 7 aquí en el atrio de la catedral. ¿El día de mañana se tiene alguna actividad prevista? Mañana tenemos a mediodía la predicación de las 7 palabras hasta las 3 de la tarde dentro de la catedral y a las 5 de la tarde la pasión del Señor en el atrio. Inmediatamente la procesión del Viernes Santo. ¿Padre, alguna recomendación para la población? Que todos tengamos la devoción, la convicción de que el Señor está con nosotros y que nos anima a que podamos entrar en el corazón del Señor Jesús, que da la vida para salvarnos. La misa van acumulándose la gente, buscando la comodidad que uno puede elegir para escuchar la misa, pero yo estoy de pasito nomás. ¿Qué significa este tiempo, la Semana Santa para usted? Son días sagrados que hay que respetar, que uno tiene que estar escuchando la palabra de Dios, escuchando la historia de la pasión de Cristo, todo eso. ¿Algún pedido, una oración por los gobernantes del país? Sí, sí, hay que pedir siempre pues por la paz del mundo. De una manera de retribuir todas las cosas que día a día nos da Dios, y yo creo que es el momento de ponernos en paz, de pedir por la salud y el bien de toda la gente que lo necesitamos. ¿Algún deseo, una oración por el país tal vez? Sí, por los gobernantes, tanto de Bolivia como del mundo entero, por los países como Siria, como Venezuela, como Estados Unidos y demás, que aún vienen conflictos, que sean temerosos de Dios y que simplemente busquen de Él para que de esa manera se logre también por lo menos minimizar toda la violencia que hay y lograr algo de paz. Sí, claro, estoy preparada para eso, para estar con Dios. ¿No? ¿Estará presente en esta misa? Claro que sí, claro que sí. Voy a estar presente. ¿Qué significado tiene esta noche, Jueves Santo? Bueno, es de todos los años, ¿no? Representando a Dios cuando murió. Cumpliendo una orden de operación semanal del Comando Departamental de acá de Santa Cruz, por instrucciones de la superioridad del Comandante Departamental, con el SUAR estamos dislocando el servicio de la peregrinación. Estamos dislocando alrededor de 187 policías para cubrir todo lo que es la seguridad, tanto vehicular, peatonal, y los infractores a la norma jurídica van a ser conducidos donde corresponde. ¿Estos efectivos estarán desplazados por el centro de la ciudad? En realidad, estos efectivos van a estar cubriendo todo lo que es el casco viejo. Sin embargo, en los diferentes distritos, las diferentes EPIs o unidades están haciendo cargo de este mismo servicio. Sí, sí, en realidad es una manera preventiva, tomando en cuenta la presencia policial, ¿no es verdad? Estamos mañana de igual manera asistiendo a la procesión y posteriormente al estadio. ¿Alguna recomendación para la población? Ser cautos, simplemente ser cautos y cumplir con lo que ya establece la norma jurídica, ¿no? Para evitarnos problemas y en lo posible tomar en cuenta todas aquellas recomendaciones que van de parte del Comando Departamental para que todos estemos en estos feriados tranquilos.
simplemente acogerse a lo que es la norma jurídica. Feriados por lo general, más bien incrementamos personal y va a estar la atención normal, pero se incrementa personal para resguardar la seguridad y al usuario, a los pasajeros. ¿Cuál va a ser la rutina en cuanto a los días? Bueno, ya se han hecho operativos hoy día con la policía, que continuarán en la noche y la rutina va a ser normal, pero nosotros, la administración, incrementamos personal por orden de la administradora. ¿Cuánto aproximadamente se ha aumentado de personal por este feriado? Hacemos que los turnos se dupliquen. Okay. Ahora van a continuar los feriados durante... ¿Van a continuar los controles? Van a continuar los controles. ¿En cuanto a la atención de sábado, viernes? Totalmente normal. Normal. Va a estar abierta y con operación normal la bienvenida. Van a salir, llegar y salir los buses. Oh, correcto. Hasta el momento está todo a nivel nacional, todos los departamentos están llenos. ¿A qué departamento están saliendo más pero los? A Cochabamba y más. Coméntenos los precios de los distintos lugares del país. Bueno, para Cochabamba su precio tope de 131 bolivianos, para La Paz es de 220, para Trinidad es de 134, para Yacuiba es de 126. Y tengo para Sucre 126 igual. ¿Cuántos buses son los que salen diario de acá de Sucre? De acá de la empresa, es la empresa la que más tiene buses y son las que más despachamos. Vaya Cochabamba, por lo menos así como en esta fecha son de 12, 13 buses por día. ¿El feriado para viajar? Sí. Coméntanos, ¿dónde está viajando? A La Paz. ¿En cuánto están pasando? Leighton, 220. ¿Con quién está hablando? Con mi novio. ¿Con su novio? Sí. ¿Se están aprovechando el frío largo? Sí, sí, sí. ¿Qué van a ir a visitar a La Paz? Vamos a irnos a Copacabana. ¿Y cuándo retornan? Retornamos ya el sábado por la noche. En el kilómetro 17 al norte, carretera Montero, donde el comandante departamental de Santa Cruz, Rubén Suárez Camiña, realizando trabajo de concientización a los conductores, el uso de cinturón de seguridad y portar licencia de conducir. En el kilómetro 17 y medio, carretera al norte. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, así se realiza el trabajo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a cargo de coronel Rubén Suárez Camiña, comandante departamental de Santa Cruz, en la carretera en kilómetro 17 al norte. Buen viaje, buena precaución y que Dios lo bendiga y llegue a destino. Buen viaje, que lo vaya bien y que Dios la proteja bien a destino. Dios lo bendiga. Ese es el trabajo que realiza la policía caminera en el kilómetro 17 y medio, carretera al norte. Esta es mi primera exposición individual en Bolivia. Soy artista visual
y trabajo mucho con la cerámica. Empleo la cerámica por tres razones. Primero, la cerámica está en la historia de la humanidad hace milenios. La cerámica representa cultura y es parte de nuestra cultura. Es que la cerámica en diferentes religiones, mitologías y creencias es el material con el cual el hombre fue formado. Punto de inflexión, porque tomo como tema el punto de inflexión que se da en la historia de la humanidad a partir de la revolución industrial. Uno de estos dos hechos y los plasmo en mi obra. Utilizo la arcilla y la intervengo con desechos industriales como el vidrio, el fierro. Hago la invitación a toda la población cruceña a que vengan hoy en la noche a ser parte de la inauguración de esta exposición. Es en el Museo de Arte Contemporáneo a las 7:30 de la noche. Está en la calle Sucre, esquina Potosí. Esta exposición estará hasta el 30 de abril. Yéndole para que descansen los niños que han quedado, sin un lugar donde dormir, sin cama. Entonces, y han quedado también, no tienen cocina, no tienen nada, todo, ¿no? Se ve que se han perdido. La verdad que en estos casos no podemos quedar indiferentes, ¿no? Entonces es necesario ayudar con algo por lo menos, ¿no? Gracias, te agradezco, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, que nos ayude. Sin nada ha aparecido mi hija. A mí me da pena de mi hija, como no tiene ni la ropa, ni comerle, ni cocina, nada. No tiene su heladera, no tiene. Ahora nada menos de otro se ha quedado de los tres autos de donde me cancela ahora. Ellos viven, yo también enferma, ellos me hacen curar. Mire, como ha visto que se ha quemado sin nada, esto le va a servir de mucha ayuda. Y esperemos que los demás también nos colaboren, sigue, porque en realidad mi hermana tiene tres niños y se ha quedado con la ropa en su cuerpo, no tiene, como ha visto, no tiene nada, ni que dormir, ni nada. Y la cuota también de los camiones que se ha quemado, no tiene nada. Gracias, muchas gracias al alcalde que nos está ayudando. Hoy día, por la denuncia que hice y por esta alerta, ha salido, digamos, una comunicación interna donde dice lo siguiente: todas las unidades que cuenten con vehículo de propiedad municipal a su cargo deberán, con carácter obligatorio, realizar el resguardo de los motorizados el día jueves 13 de abril, hoy día, ya de 2017, a las 4 de la tarde. Son las 4:30 de la tarde, ya. Y tienen que retornar el lunes 17 de abril a las 7 de la mañana. Ya, eso es una comunicación. Pero lo que más me llama la atención, lo que dice acá: quedando exentos de este instructivo la presidencia del Consejo Municipal, la vicepresidencia, la secretaría del Consejo y los concejales municipales, en lo cual yo estoy en desacuerdo. No tiene que haber privilegios para nadie. Esto es patrimonio del pueblo y tenemos que preservarlo y cuidarlo, porque estos son activos que se van deteriorando y que mañana es un mal gasto para el gobierno municipal. Creo yo que si el gobierno nacional quiere transferir una competencia, lo ideal es que transfiera recursos económicos. ¿Por qué? Porque normalmente los municipios tienen ya los recursos asignados para diversas actividades. Eso está en el POA, en el Programa Operativo Anual. Si recarga de otro tipo de actividades, como esta, que demanda nomás equipo, demanda personal, demanda, es una actividad que no se puede decir que es gratis, necesita contratar personal o movilizar personal, en fin, no son buenas las competencias cuando se transfieren sin recursos, y eso nos estamos un poco acostumbrando a aceptar. Transferencias sin recursos no garantizan una eficiencia en la aplicación.
Yo entiendo que lo que ahora el gobierno quiere es utilizar las alcaldías para poder impedir la comercialización de esta ropa usada, porque no la puede contener en las fronteras en función a lo que corresponde, e impedir ese ingreso, quiero decir. Año. Alicia en el País de las Delicias es una obra que habla sobre nutrición. Hicimos el cambio a los dos libros que hay de Lewis Carroll, que es Alicia a través del espejo y de la película Alicia en el País de las Maravillas. Hemos juntado esas dos grandes obras, esas dos grandes novelas para hacer Alicia en el País de las Delicias, pero esta vez hablando de un tema nutritivo. Y yo creo que ese es un tema muy indicado para que tal vez todos sepan, tanto niños, jóvenes y adultos, estén al tanto sobre cómo cómo debe alimentarse, ¿no? El libro de Alicia en el País de las Delicias fue elaborado por nosotros mismos. Nosotros lo hemos elaborado, tanto el dibujo, todo. Al centro del libro podemos encontrar, es el juego didáctico, es el juego de mesa que hemos también elaborado para los niños, para que no solo se estén ahí leyendo y coloreando, sino también para que se distraigan con un pequeño juego de mesa. Al final del libro encontramos juegos de creativos, para que los niños también aprendan aún más.